con el auspicio de Dumbo, Optical Medic, Top Skin. Presentamos. Hay haters, hay gente que te escribe y dice, ay, no me gusta esto, no me gusta aquello. A mí no me importa, porque yo no vivo de ellos. De sí somos los seres humanos. Cuando vemos tanta oscuridad, recién pedimos a Dios que nos ayude. De las personas que yo más confiaba, en las personas que yo tanto creía, que he apostado por ellos, fueron los que me dijeron, chao, ya no nos sirves y te puedes ir. Y yo estaba con mi celular enfocada y cuando veo pasar y digo, ¿no es Mega Fox? ¡Ay, me quiero morir! ¿Dónde está yo? Dijeron no. Eva Copa se hizo la lipo. ¿Y si me hago qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Buenas noches! Felices y contentos una vez más de llegar a sus hogares este domingo por la noche, cuando mañana ya estamos a unas cuantas horas nada más de poder festejar a una de las ciudades más importantes del país. Yo digo el crecimiento que tiene, pero es increíble. Son 38 años y decíamos, ¿a quién vamos a invitar? ¿Quién nos puede acompañar? Y la gente nos ha dado evidentemente varios nombres, pero de esos varios nombres, uno se ha llevado la flor. Y tenía que ser ella. Con nosotros esta noche está la alcaldesa de la Ciudad del Alto, Eva Copa. No sé cómo empezar o cómo dirigirme. Alcaldesa, te digo Eva. Eva, por favor. Eva, muy bien, así será entonces en la entrevista. ¿Cómo estás, Eva? Bien, gracias a Dios. Muy cansada, te diré, pero muy satisfecha por todos los logros que hemos tenido. Correteando por aquí, por allá, 38 años, siempre que llega esta fecha, yo te veo siempre así afanada, ajetreada por aquí, por allá. ¿Cuánto quieres al Alto? Ay, no. Mi ciudad es... Sabes que no te puedo decir cuánto la quiero porque no tendría, no sabría cómo explicarlo. Esta mi ciudad me ha dado todo, todo lo que tengo. Me ha dado la posibilidad de poder construir mi familia, de asentarme ahí, de poder llegar donde estoy el día de hoy. Me han dado tanto apoyo moral. El hecho de ver a una señora y que te abrace fuerte y te dice, Eva, seguí adelante, pues me llena de mucha satisfacción. Así que yo quiero mucho, mucho, mucho a mi ciudad. Y ahora hay cambios que se van a presentar en la Ciudad del Alto. Me imagino que hay muchas obras que ya se van a inaugurar, que se han estado presentando en estos días. Pero también la gente quiere saber esa partecita del hogar de Eva Copa. De tu mamá, de tus hermanos, de tus hijos. ¿De dónde están? Ok. Mi mamá es de Pucarani. Uh-huh. Mi papá es de la Ciudad de La Paz. Tengo 7 hermanos, yo soy la penúltima de 7 hermanos. Mi hermana mayor es enfermera, que es Rosa. Mi hermano Jesús es, ¿cómo le dicen esto? Es cerrajero, yeah. Trabaja mucho con metalmecánica. Mi hermana Amalia hace zapatos de cuero y de aguayo también, es artesana. Mi hermano Santos vende repuestos de movilidades. Y mi hermana Patricia es contadora. Y luego vengo yo. No, y mi hermano Javier. Que soy alcaldesa. Sí. Yo que soy funcionaria pública, no me gusta alcaldesa. Y mi hermano Javier, que hace de todo. Él es pintor, ha heredado muchas cosas de mi papá. Le gusta pintar, hace cerrajería. Algunas veces ayuda en la albañilería. Así que ahí están todos mis hermanos. ¿Qué te dicen tus familiares, tu mamá, tus hermanos, cuando saben que están hablando con la primera autoridad del Alto? Yo sé, de pronto no te puede gustar que te digan alcaldesa, pero lo eres. Eres la que da la cara por la Ciudad del Alto. Mira, el hecho de que yo haya vivido en diferentes lugares ha hecho de que conozca con mayor profundidad la ciudad. De vivir en Pasanqueri a vivir en lo que es la Parada 9 en el Distrito 1, porque ir frecuentemente a Ciudad Satélite, comprar ahí, comer las ricas patitas que hay en el mercado, los rellenos y eso, a irme al Distrito 14, vivir en Bautista Saavedra, ver la Feria Exparada 8, cómo se maneja el tema del mercado ahí, mucho más tradicional, con muchas cosas más de mi pueblo, digamos, ¿no? De irme ahora a Mercedario, que ya vivo ahí como cuántos años, 7 años, si no me equivoco, 8 años ya en Mercedario. Mis hijos prácticamente han nacido ahí, Santiago. Mercedarinos, yeah. Ajá, Santiago y Samantha. Uh-huh. Y mis hermanos me dicen, no me dicen Eva, me dicen Mónica, oye, ¿y mi plaza? Oye, le digo,
es que todo es una planificación. Y además paga tus impuestos. ¡Ah, te exige! Bueno, ¿no? Y esta noche quiero pedirle a Juan Carlos que nos acompañe. Aquí la alcaldesa, bueno, Eva, va a tomar un matecito gracias a nuestros amigos de Dumbo que se encuentran aquí ubicados en la avenida 16 de Julio. Estamos en sus ambientes. Ya saben, pueden pasar, bueno, no las 24 horas, ¿no? Pero pasen aquí a compartir con los amigos y a disfrutar un poco. ¿Eres de más bebidas calientes, bebidas frías? Depende del momento. Como de bebidas frías calientes. A ver, ¿te puedes tomar una soda con hielo? ¿O prefieres tomar matecito y cuidar la garganta? Yo, por ejemplo, siempre tomo bebidas calientes. Yo no tomo nada frío porque mi garganta estoy dando mal todo el tiempo. Tibios, tibios. Tomo bastante agua tibia. Por mi salud tomo ahora ya más mates, agua tibia y jugos. Uh-huh. Ay, Bacopa, ¿de vez en cuando le echo algún drink? Ah, oh, sí, en el pasado, sí, cuando era mucho más jovencita, ¿no? Y alguna vez no tomo en exceso, sí, en algunas obras me hacen chayar, ¿no? Pero es normal. A, tú, sí. A mí, ¿cuántas veces no me han grabado con un vaso de cerveza? Porque es parte hasta de la misma cultura. Mira, ¿no? Lamentablemente en la función pública hace de que haya tanta crítica y otras cosas, pero tampoco podemos dejar de lado este tipo de actividades que tenemos que tener, ¿no? Alguna vez que voy a alguna fiesta con algunos amigos, por ejemplo, he estado en el Electropreste, ¿no? Donde he visto mucha gente, así que ahí sí hemos compartido. Estarás en Electropreste, te mandaré la invitación. Por favor, ¿no? Y bueno, estas actividades hacen que podamos compartir, no exageradamente, ¿no? ¿Te diviertes? ¿Hay momento para divertirse? Ah, no, yo me divierto. No, yo me divierto. Porque sabes que el tiempo no me lo van a devolver. Y yo quiero pasarla mucho tiempo con mis bebés. Cuando puedo y salgo viejo con ellos, vamos a jugar. A mi hijo Santiago le gusta mucho nadar, los llevo a nadar, salgo afuera a comer. Y a veces salgo con mi esposo también a algunas actividades que tenemos de la familia, digamos, bautizos, matrimonios. Nosotros vamos. ¿Te acuerdas el año pasado cuando estuvimos justamente en la verbena? Tú estabas, pero feliz con Bonnie Love. Ay, y saltabas. De una. Yo hasta mi paso me copiaron y no es justo. ¿Cómo es posible que me quieran copiar mis saltos? No, estaba espectacular. Y tú dices algo que es bien importante, ¿no? Aquellos que están dentro de la función pública o somos figuras públicas, tenemos ese problema de que siempre hay gente que comenta. Inmediatamente después también hubo críticas. ¿Cómo te sientes cuando hay haters, hay gente que te escribe y dice, ay, no me gusta esto, no me gusta aquello? A mí no me importa, porque yo no vivo de ellos. Y tampoco me afecta en lo que me digan, digamos, ¿no? Las primeras veces sí, me bajoneaba terriblemente. Tenía un estado de ánimo por los suelos, que no quería salir porque miraba mi celular y me decían que era una y tal. Hasta tengo 16 maridos, te diré. No sé, después de ese aniversario, cuántos maridos ya me pongan, ¿no? Pero en el último ya fue el colmo. Porque yo lo tomaba con mucha gracia. Claro. Y cuando yo vi la foto que me pusieron, dije, y le llamé, le dije, oye, ya esto es el colmo. Está bien que me pongan con maris, pero ya contigo, ¿no? A mí me gustan los saltos, los chatos jamás, ¿no? Y todos, ja, 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 ja. Y, claro. Y me dicen, Eva, ¿por qué no te enojas? Es que hay que tomarlo con gracia, porque después uno se enferma, uno se bajonea, el estado anímico está por los suelos y ya no quieres hacer nada, te deprimes y les das gusto a las otras personas de verte así. Así que he decidido bañarme en aceite y que me resbale todo. Ahora, tienes gente que no conoces que está ahí, ¿no? Como que esto, que el otro, que aquí, que allá. Pero tienes también a otras personas que lo hacen y de frente. Te voy a poner un nombre. Vilma Lanoca. Ya, ¿qué tiene la Vilma? ¿Qué opinas de ella? O sea, recientemente ha tenido muchas cosas, que esto, que el otro, que por qué no lo he invitado a Evo, por ejemplo, ¿no? Entonces se habla del tema. Mira, yo para hacer una crítica a otra persona, pues tendría que verme cómo estoy yo atrás, ¿no? Vilma cambió tanto, porque cuando ella era ministra, cuando fue concejal, yo la conocí cuando fue candidata a concejal, y que la puso patana, y ahora no sé qué pasó con esa relación. Era más humilde, ¿no? Era más jovial. Y ahora está irreconocible. Cuando ella era ministra, nosotros queríamos llamarla Vilma, también nos decía, ministra, por favor. Nosotros, wow, bueno, señora ministra, ¿no? Entonces, hay cosas que a veces, lamentablemente, la gente hace, cree tener tanto poder, que pareciera que menospreciara a otras personas,
no las trata de igual a igual, y lo que no entendemos es que el cargo que tenemos es pasajero. Hoy soy alcaldesa y mañana no lo seré, mañana seré Mónica Eva Copa, una ciudadana más de Mercedario con mis dos chiquis que irá al mercado y que sigo yendo al mercado. Qué bien. Y que trataré como siempre trato, ¿no? Como siempre hablo con la gente. Y a mí me decepciona mucho eso, ¿no? Porque hay gente que a veces te muestra una cara y al final te sale con otra, ¿no? Así que, ¿qué te puedo decir de ellas? Es su trabajo ponerse a todo. Antes no eran amigas, por lo menos charlaban, no tenían como que esos encuentros. Amiga, no. Si tengo amigas así, enemigas, ¿para qué? Digamos, o sea, las enemigas te quedaron chiquitas. No. Qué fuerte. Mucho se habla y mucho se dice de todo este cambio que tú has tenido. Okay. ¿Cómo te has sentido o en algún momento te has imaginado cuando estabas ocupando una senaturía que ibas a llegar a ser alcaldesa? No, jamás. Mira, te voy a decir algo. Yo no estoy casada. Yo vivo en el pecado. ¿Eh? Pecadora, sí. No, mentira. Oh, mira, yo debería de casarme en el mes de octubre aproximadamente. Pero pasó esto del 2019. Entonces, dijimos con mi esposo o con el papá de mis hijos, nos casamos en marzo. Pero en marzo hubo la pandemia, ¿no? Y no me casé. Luego dijimos, bueno, ya lo dejaremos esto, mira, hay tanto problema. Entonces, nos casamos en enero, que es mi cumpleaños. Y ya no me casé, porque ya estaba en campaña electoral. Así que creo que es el destino, ¿no? O sea, no. Ha sido, yo jamás pensé llegar a este cargo. Yo tenía otros planes para mí después de acabar. ¿Cuál era tu otro plan? Ah, mira, estar en el Senado me ha consumido mucho tiempo y no lo he visto crecer a Santiago, por ejemplo, ¿no? Si bien Santiago iba conmigo a trabajar, porque Santiago era el pequeño senador también, porque el gringo era presidente y el Santiago ocupaba su silla de él, así que yo iba a trabajar con mi bebé. Yo quería verlo, quiero verlo crecer, ¿no? Pero no tenía la oportunidad, no tenía el tiempo para hacerlo. Y luego vino Samantha. Y Samantha llegó en un momento muy difícil para mí, porque ella era bebé de meses cuando pasó esto y la dejé con mi mamá. Y bueno, no me gusta mucho hablar de eso. y duele para una madre, ¿no? A separarse de los pequeños. Y bueno, yo tenía otras expectativas de poder consolidar mi familia, ver algo que sea relacionado a mi profesión, porque soy trabajadora social, y alejarme un poquito de ese ámbito, ¿no? Pero esa parte no la quiero dejar de lado, yo sé que no. Es difícil, sí. Pero el hecho de no ver los pasos a veces de tus hijos, de no verlos crecer, como que perderte algunas cosas, tener una responsabilidad, la que tú has tenido el 2019, finalizando el 2020 prácticamente, ha sido bien complicada. El no poder acercarte a ellos, no poder estar ahí. ¡Ay, sí! A ver. Mira, he estado casi 15 días sin ellos. Escucharle a mi hijo y decirle que les diga que tiene mamá y que venga a la casa y no puede ir a tu casa. Porque la gente es mala. Ay, era tan terrible ser masista porque te trataban de todo y te decían de todo. Entonces, no era bonito. Yo la verdad que ni a mi peor enemigo le desearía lo que a mí me ha pasado, ¿no? Bien difícil. Es muy difícil y cada vez que la veo, pues digo, pucha, no sé en qué estaba pensando ese rato porque podía yo haber dicho no quiero y renuncio y me voy. Y era mucho más fácil. Tú te quedaste al frente. Uh-huh. Y la gente lo recuerda, ese momento en el que prácticamente Eva Copa estaba dando la cara por mucha gente del Partido del Movimiento del Socialismo. Cuando recuerdas eso, yo veo que a ti realmente te duele todavía, te aflige. Ah, yo siento que ese dolor va a estar conmigo hasta el día que yo me vaya. Hasta que diga, hasta aquí fue, hasta que el Señor me recoja. Porque es una experiencia muy dura, no solo para mí, para todos los que hemos estado. Porque tú creías en personas que te decían esto es esto, esto es esto, y llegado el momento te abandonaron, llegado el momento te dieron una puñalada por la espalda, llegado el momento te sentiste solo, yo sola, con mis colegas.
Y eran días que nos mirábamos y nos sentábamos y llorábamos o nos reíamos o empezábamos a orar. Yo creo que ha sido un momento donde hemos dicho, y sé si somos los seres humanos, cuando vemos tanta oscuridad, recién pedimos a Dios que nos ayude. Y ahí creo que fue donde nos unimos mucho más. Y por eso creo que esto va a ser algo que me va a doler siempre, porque de las personas que yo más confiaba, en las personas que yo tanto creía, que he apostado por ellos, fueron los que me dijeron, chao, ya no nos sirves y te puedes ir, o algo así, ¿no? Qué fuerte. Nos vamos a la primera pausa y al retornar estaremos hablando de lo que ha sucedido en su viaje a Nueva York, en los Estados Unidos, cómo la consideran muchos medios de comunicación una de las 100 mujeres más influyentes del mundo, que se está presentando como una mujer alteña, boliviana, pero que tiene mucho camino todavía. En breve, vuelve Una Noche Ya con Héctor Uriarte. Quédese con nosotros. Este 8 de marzo, Dumbo te trae una promoción totalmente deliciosa, porque podrás disfrutar de estas deliciosas alitas de pollo acompañadas de unas deliciosas primaveras o dos piñas coladas para ti y tu acompañante de cortesía. Búscanos en las redes sociales como Heladería Dumbo o visítanos en nuestras dos sucursales. Estamos en pleno Prado Paseño o también en San Miguel en la avenida Montenegro. Ya lo sabes, Dumbo te espera. Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el placer de presentarles un lugar muy especial. Un lugar donde los sueños de mejorar nuestra piel pueden cumplirse. A pesar de los años, a pesar de los daños, tengo el honor de presentarles a Top Skin Dermocosméticos, primera cadena dermocosmética de nuestra ciudad. ¡Adelante! Muy feliz, les quiero decir que Top Skin se convirtió en el aliado de mi piel, porque me amo y porque así lo requiere mi rutina diaria. Cuido mucho de mi piel y segura les digo que mi piel es Top Skin. Y lo mejor es que se encuentran en puntos estratégicos de nuestra ciudad. Ten en cuenta que el cuidarse es amarse. Elige bien, elige Top Skin. Segundo bloque del programa, gracias por estar con nosotros. Eva Copa nos acompaña, la alcaldesa del Alto. Me decía, nunca he probado un té con té. ¿De verdad que nunca? ¿Ni un sucumbé? No, yo... ¿Ni la verbena? ¿Por no, qué? Pero quisiera probarlo, está muy tentador. Sí, pero... si quieres, no hay problema, cambiamos. No, tengo mucho trabajo que hacer y sí. No, pues un sorbito. Aparezco bailando en la mesa después. No. Como en el concierto. No. A ver, ¿has tenido muchos viajes? Sí, por aquí, por allá, nombramientos, has conocido a personajes famosos, has estado de cholita, ¿no? Y como que aquí, ahí la gente le está saludando, ¿no? Es como que, y la gente te quiere, ¿no? ¿Cómo te has sentido en tus primeros viajes al extranjero, Europa, Estados Unidos, compartiendo con Megan Fox, así como que, wow, toda una diva, pero increíble? No, te voy a contar primero de mi viaje. La primera vez que yo salí fue, fui a España, pero hablaba en el español, pero cuando fui a Polonia, yo no hablo el inglés, y se suponía que me tenían que recoger, llevarme al acto, y del acto al hotel y a mis actividades, y yo decía, y era sorda y muda, y que si quería comer decía, chiquito, oh. Yeah, you know. Y es muy necesario, pero ha sido yo agradezco mucho a gente que haya volteado su mirada a mí para poderme invitar a estos viajes, a estas actividades donde he podido munirme de mucho conocimiento en el tema de la gestión municipal. Conocer bastantes colegas alcaldes de otros países, con los cuales he intercambiado experiencias, por ejemplo, con la alcaldesa de Bogotá, que ella tiene un programa que se llama Ciudad Más Humana, y yo le decía, wow, a mí me encanta, porque yo estoy trabajando en ser más empáticos, estamos trabajando en que haya mayor solidaridad, que nos apoyemos entre el prójimo, veamos al otro lado. Y yo le dije, ah, pucha, estamos casi iguales en temas de poder enfocarnos con esa mirada en nuestra gestión municipal, porque no todo es concreto, no todo es obras, también hay que ver el lado del desarrollo humano de la población. Y bueno, he aprendido mucho. Y luego cuando ya llegué a Estados Unidos, porque me invitaron por los TAMS para hacer
dentro de las 100 personas, si no me equivoco. Yo estaba ahí en una reunión de alcaldes por este tema del censo, y me llamaba el alcalde de Tarija y me decía, conéctese, alcaldesa. Y yo, ay no, ¿cómo me conecto? Y me fui a buscar una salita ahí, y yo estaba con mi celular enfocada, y cuando veo pasar, digo, ¿no es Mega Fox? ¿Dónde están? Yo, por favor, yo esta conexión, bésenme mi nariz, los alcaldes. ¡Déjenme! Te juro, yo. No. Fotito. Y me dice, y me preguntaba y me decía, ¿de dónde eres? Soy de Bolivia. Y el sombrero y todo. Y yo me quedaba así, opa, y decía, en mi vida he podido decir que voy a conocer a Mega Fox y a su novia. Los veía en Transformers, digamos, a la otra, ¿no? Fui allí con el Bumblebee. Y yo decía, wow. No, ha sido una experiencia única. Y además ver una cholita en el metro, ver una cholita caminando por Nueva York, era pues, y había gente que me preguntaba y me decía, ¿de dónde eres? Yo soy de Bolivia. Me hacía una fotito y fotito. Y yo le decía a mi amigo, le decía, oye, era que traigamos una cámara y saquemos... O que cobres por foto. No. Decir, bueno, $1, ¿ya? O dos, ¿ya? ¿No? Pero ha sido una experiencia muy, muy bonita. Y lo que me ha gustado mucho de esto es lo que he ido ganando, experiencia, información respecto a muchas cosas en temas de poder abrir mucho más nuestra mente como alcaldía, de poder hacer obras que ayuden a poder superarse a los chicos, a los jóvenes, ver que hay otras instituciones que ayudan a poderle becarlos, abrir puertas, hacer una ciudad de oportunidades. Y bueno, además de que no he gastado un solo peso de la alcaldía, porque todo donde que me han invitado ha sido pagado por ellos, porque cuando me llamaban y me decían, queremos que la alcaldesa esté, yo decía, yo asisto, pero si me pagan todo, porque plata no tengo para ir. Ah, sí, porque han habido muchas críticas. ¿No se está gastando la plata de la alcaldía? No, no, de ninguna manera. Bueno, pero te has llevado plata de tus ahorros para comprarte alguna que otra cosita. Hubiera querido, te diré. ¿No te has traído nada? Es que mira, es que cuando uno no sabe viajar a esos lugares, no sabe cómo ir. ¿No? Decir, a ver, por ejemplo, alguien me hubiera recomendado, me hubiera dicho, Eva, ¿sabes qué? Vas a ir a este lugar, vas a ir a comer aquí, o vas a visitar esto, yo... ¿Pero por qué no me has preguntado? Voy a hablar con tu jefe de gabinete, che. Ay, yo es que te llamo y tú no contestas. Ay, qué mentira. Gracias a los hermosos. Ya, así que... Mejor le voy a buscar el Google. No, ya. Yo, ¿Qué pasó? Ahora, ¿quieres volver a viajar? No, no quiero, voy a viajar. Ah, mira, yo me estoy yendo en mayo a Alemania. Me están invitando allá a un foro donde voy a hablar mucho de la participación de la mujer en la política. Luego estoy yendo, tenía que ir a México, pero por mi salud no pude viajar y también por las actividades que tenía. Y estoy yendo después a Estados Unidos a una reunión de alcaldes. ¿Cuándo estás viajando a Estados Unidos? A Estados Unidos estoy viajando en abril, si no me equivoco. Voy a ir. Por ahí nos encontramos. Tenemos que ir a una reunión de alcaldes donde también va a participar el alcalde de Santa Cruz y la alcaldesa de Pando, si no me equivoco. Y si Dios quiere, en noviembre estoy viajando a París. ¡Qué felicidad! Qué bien, porque yo sé que es trabajo, pero conocer un nuevo lugar siempre es bueno para el ser humano, para las personas. Ahora, tú hablabas sobre el tema de tu salud. Has estado delicada, ¿verdad? He estado muy mal de salud desde el 2019, porque el estrés, la concentración de esto me ha hecho de que tenga algunos problemas. Además de que cuando nació Samantha me dio mastitis a mí, me dio una mastitis, me tuvieron que operar para sacar toda la pus, entonces no pude hacerle lactar a mi hija. Entonces al hacer eso he hecho un mal movimiento y me salió una hernia en el estómago porque se abrió la pared del estómago. Y yo decía, me voy a hacer operar, porque la doctora me decía, tienes que hacerte operar, porque si no la hernia se va a abrir, va a entrar y va a querer obstaculizar, a veces obstaculiza, dice, algunas partes del intestino, ¿no? Y es una operación mucho más grave. Pero como estábamos en una crisis tan dura, yo no la hice. Y estábamos con tantas cosas, pasó 3 años, llegué a la alcaldía y dije, yo me tengo que operar. Porque yo sentía una bola que se movía conmigo, ¿no? Y yo la sentía. Yo fui a hacer una consulta al hospital y me dice, Eva, te tienes que operar. Yo decía, pero ¿y cuánto tiempo voy a estar en operación? Y me dijeron, bueno, por lo menos 2 semanas tienes que estar en reposo. Y ya dije, bueno, sí. Y también con la campaña tuve un problema en la columna, ¿no? Y te digo que es súper doloroso. No sabes si sentarte, echarte, no puedes. Te duele mucho. Y yo tenía mucho miedo de que sea una hernia de disco. Claro.
Y yo decía, pucha, no, doctor, pucha. Y empezaron a hacer fisioterapias, ¿no? Y gracias a Dios ya estoy mejor. Te pregunto esto, ¿por qué ha surgido en redes sociales un tema bien complicado? ¿Ya? Dijeron, no, Eva Copa se hizo la lipo. ¿Y si me hago qué? ¿Qué me ves en mi nariz? Yo digo, yo también la vi. Uh-huh. Y yo dije, oye, ya también mucho filtro. Dije, o sea, tampoco estoy tan buena, digamos, ¿no? Pero quisiera estarlo. Mira, yo me hice esta operación el año pasado, si no me equivoco. Me sacaron esto y como bajé tanto de peso por el tema este de mi trabajo también, porque yo tomo bastantes líquidos y además estoy con una dieta también por el tema de mi riñón, había sido muy importante tomar agua, ¿no? Por el tema del funcionamiento de los riñones. Yo tomo 6 litros al día de té verde. Imagínate, sí. Con razón estás con esa figurita, hermano. Muchas gracias. Estoy yendo además al gimnasio, me tengo que poner buenote. Ah, no, yo. Por si acaso estoy soltero, pero me pregunté y me dijo, ¿estás con? No, estoy soltero. Ah, bueno, esa era la pequeña duda que tenía. Sí, tranquilo, tranquilo. No para mí, por si acaso, porque. No. Si eres Tauro. No, mentira. Sabes que es un chiste. Pero, mira. Es que tú me haces preguntas y yo también te las tengo que hacer, ¿no? ¿Eh? O sea, tiene que ser justa la entrevista. Tiene que ser justa la entrevista. No, y entonces, por mi alimentación y por todo esto yo bajé. Entonces, la cirujana me dijo que saquemos, cosamos todo y saquemos el exceso, ¿no? Y entonces me hicieron una sutura. No es una abdominoplastía, pero sí me hicieron una reconstrucción de mi estómago, ¿no? Muy bien. No fue lipo, entonces, para que quede claro. Y para no, pero quiero hacerme. ¿Sabes? ¿Ah, sí? ¿De verdad? Claro, porque mira, o sea, si puedo, ¿por qué no? Digamos, ¿no? O sea, las mujeres podemos hacernos lo que nosotros queramos si nos sentimos bien. ¿Qué te quisieras hacer? A ver, yo quisiera hacerme un poquito esto de mis brazos. Quisiera poner un poquito más firme. Mira mi pancita. Quisiera hacerme un poquito aquí también. ¿Qué más? Quisiera crecer. ¿No? Pero bueno, no puedo. Así que. No sé, de pronto hay personas que se hacen, ¿no? Busto. No, cola, no sé. Debe ser muy doloroso, te diré eso, ¿no? Pero sí, tal vez así para usar así vestidos mucho más bonitos, ya que dicen que tengo un buen cuerpo, entonces. Para lucirlo también, ¿no? O sea, muy bien, perfecto, ¿no? Que eso nos quede claro. Nos vamos a la pausa y al retornar ya para finalizar estaremos hablando sobre estas obras que se han presentado en el Alto, algunas necesidades, de pronto han existido reclamos, pero ¿cómo está avanzando en estos momentos la urbe más joven del país? Pausa y enseguida estamos de regreso y te vamos a mostrar a continuación un poco lo que son por ahora algunos de los gustitos que tiene el Alto con la comida. Paulita nos cuenta más. Vamos a la pausa y enseguida volvemos. ¿Ya lo viste? Ya, a ver, basta de hablar del trabajo. Ya hemos terminado. ¿Qué tal si vamos a buscar algo para comer? Uy, sí. Tengo hambre. Pero no, estoy un poco. Mao, yo tengo 4 pesos. Yo también tengo lo mismo. ¿Y crees que aquí en el Alto, en la ceja, encontremos algo de comer? He oído que venden sopas de fideo deliciosas a 4 lucas. Tripitas. O el fiambre, que es no, típico de acá. No, es al mediodía. Entonces, ¿qué tal si vamos a buscar algo? Porque en lo que hemos caminado, realmente podemos encontrar algo delicioso. Bueno, ¿vamos? Vamos, pues. ¡Mau, 4 pesos! 4 lucas. Te he dicho que íbamos a encontrar a 4 lucas. Ay, no, ¿y qué tal son? Son deliciosos, ¿no ves? Aparte está lleno y donde está lleno es rico. Con salchicha es delicioso. ¡Ay, Mau! Variaremos, ¿no? Pero tiene, mira, con tortilla, con huevo frito, con salchicha, con silpancho. ¿Qué es silpancho? ¿Vos? ¿Qué será? ¿Por qué le dicen sopa de fideos si no, si no, no es sopa? Porque está con maíz. ¡Ah! ¿Yo quiero silpancho? Sí, sí, 2 silpanchos, porfa, casi. De hambre estamos. No hemos almorzado. Como... Sin agua, no hay chiste. Sí, como beso sin bigote, dice. Uy, mira esa yacuita. Video, el maní. Delicioso. Su silpancho, su yacuita. ¿Aprovecho, Mau? Lo merecemos. Salud. Sí. Salud. Deli, realmente. Riquísimo. Su maní se siente, su yacuita bien deli. Ay, la yacua. Oye, bien lleno. Se nota que la gente le gusta eso. ¿Y 4 pesos? En la ceja. Ubica
que te sale casi 50 centavos de dólar. Imagínate. La vida es buena, bonita, barata. Bueno, aquí está casi 4 pesos míos. Case de mí es 5, así que te sacaré un pesito de... Gracias, Case. Gracias, Case, muy del. Vamos a volver. Sin duda volvemos, Caserita. Gracias, buen provecho. Está bien, ya, está bien. Dos linacitas. Case, como sabemos, es tradición alteña, la linaza. Tiene este frío. Entonces no podía faltar. Para entrar en calor, una linaza en este frío. Gracias a ti, vamos a estar súper bien. Gracias, gracias, Case. Mejor que una linaza para entrar en calor. Delicioso. Pero antes de terminar nuestra linaza, ¿qué tal si brindamos por el alto? Porque su aniversario ya está cerca, 38 años. Imagínate. Como dicen, el alto de pie. Nunca de rodillas. ¡Salud! ¡Salud, Mau! ¡Vámonos! Ciudad del alto, tanto te quiero. El 8 de marzo celebra el Día de la Mujer con estas deliciosas tortas temáticas y una variedad de masitas. Te esperamos en la avenida 16 de Julio, El Prado, Centro Paseño, y en la zona sur, en la avenida Montenegro, zona San Miguel. Te esperamos en Dumbo. Hola, ¿cómo están? Hoy tengo el placer de presentarles un lugar muy especial. Un lugar donde los sueños de mejorar nuestra piel pueden cumplirse. A pesar de los años, a pesar de los daños, tengo el honor de presentarles a Top Skin Dermocosméticos, primera cadena dermocosmética de nuestra ciudad. ¡Adelante! Muy feliz, les quiero decir que Top Skin se convirtió en el aliado de mi piel. Porque me amo y porque así lo requiere mi rutina diaria. Cuido mucho de mi piel y segura les digo que mi piel es Top Skin. Y lo mejor es que se encuentran en puntos estratégicos de nuestra ciudad. Ten en cuenta que el cuidarse es amarse. Elige bien, elige Top Skin. Último bloque del programa, Eva Copa con nosotros. Gracias. Ni barras, sino despedidos. Y los estoy identificando. Te voy a dar la oportunidad de que me preguntes lo que quieras. Pero sin correrse. Sin correrse. Sin correrse. ¿Quieres preguntarme ahorita o casi al finalizar? No, yo creo que al finalizar, y para así cerrar. Anda craneando, ¿qué cosa me quieres preguntar? Te quiero preguntar. Claro. Lo que me preguntes, te voy a responder. Bueno. Lo que sea. Graben, por favor. Ok. Ahora sí, entremos al tema. ¿Cómo está el alto? Mira, si bien somos una ciudad muy joven, somos la ciudad más grande del país. Somos la segunda ciudad más grande de este país. Y al crecer tan rápido, hemos ido creciendo, pero también hemos tenido varias necesidades en temas de servicios básicos, en temas de alumbrado y otros, salud, educación. Pero esta ciudad es una ciudad tan trabajadora, pujante, valerosa, que ha dejado su huella en la historia de la construcción de este país. Lo ha hecho en la Guerra del Gas, lo ha hecho en la recuperación de la democracia, y seguimos luchando por mejores días para los salteños. Pues si con el alto se mueve, el país se mueve. Mira, yo creo que el alto se caracteriza por el liderazgo nato que tienen los salteños en tomar decisiones políticas, sociales y también económicas. ¿Por qué? Porque la ciudad del alto, cuando ve injusticia, se levanta y dice, no, nosotros nos vamos a levantar. Seamos del lugar que seamos. Y además, mira, yo tengo, la ciudad del alto es tan, tiene tantas particularidades y a la vez es tan compleja, porque tengo zonas donde viven puro potosinos, tenemos zonas donde viven los chapacos y hacen el chancho a la cruz, hacen el lechón y otras cosas más. Es tan diversa, ¿no? Y esto hace de que sea muy complejo el trabajo con los compañeros de la ciudad del alto, ¿no? Y esta forma de organizarse sindicalmente, pues es que asombra. Todos están muy bien organizados en el alto. Tenemos la asociación de los pollos, tenemos la asociación de los gremiales, los transportistas, padres de familia, junta vecinales, los MIPES, COSEDALES, artesanos. Todos están muy bien organizados. Y ellos hacen debates así, pero que te dices vos, oye, no puedo, tengo que leer mucho más.
Y no solamente te hacen debates de construcción de obras o de peticiones que ellos tienen hacia el municipio, de decir, bueno, yo quiero mi cancha, yo quiero mi sede social, quiero mi iluminación. No, también te hacen debates de política, te hacen debates ideológicos. Y dicen, si usted, alcaldesa, ¿qué va a hacer? ¿Te has enojado alguna vez? Ah, no. Pero así en que una... Que te cuenten ellos. Ya. Yeah. Yeah. Sí. Sí me molesté una vez mucho en un acto que tuve en lo que es la feria de Ramos, porque yo veía un tipo que me andaba insultando desde que yo he llegado, ¿no? Y me decía, ay, estoy milla, ay, que se cree, que no sé qué, pucha, y era todo el camino, ¿no? Y yo me enojé porque cuando lo vi dije, puta, estos, es que ellos eran masistas. Y yo los conozco, pues, porque sí, yo he salido del MAS, sabía dónde, quiénes eran de la regional, dónde estaban. Y lo miraba y le decía, cálmese, pero seguía y seguía insultándome. Y cuando yo llegué al frente, me mostró su dedo. Y yo dije, oye, ya, basta. Basta, no porque sea mujer me van a venir a humillar ni me van a venir a insultar. Y me enojé muy feo, la verdad que sí. Claro, y suceden, yo me imagino, este tipo de momentos ríspidos, ¿no? Con algunas asociaciones y demás. Pero es complicada... ¿La ciudad del Alto? ¿Tratar de avanzar es complicado? No es complicado si sabes hablarles a la gente de cómo queremos proyectar a la ciudad del Alto. Nuestro paso por ahí ha sido muy duro, por el tema de la distribución de los POAs, de los famosos POAs adicionales. Yo cuando llegué me dijeron, me debes POA 2018, 2019, 2020. Oye, yo recién estoy entrando, o sea, ni siquiera sé cuánto es tu techo presupuestario, digamos, ¿no? Les decía, eso no existe. Aquí no hay retroactividad. Aquí el POA 2022 se ejecuta el 2022. No hay que se ejecuta el 23 o el 24, no. El POA se ejecuta en su año, ¿no? Y fuimos a asambleas distritales, asambleas zonales, explicamos a los vecinos. Fueron encuentros muy duros, pero al final salimos conciliados nosotros. Yo creo que el paso que he dado por la asamblea me ha ayudado mucho a mediar, a poder sobrellevar estas situaciones tan duras. La ciudad del Alto ha demostrado que ha madurado mucho en el tiempo, porque antes tú escuchabas del Alto bloqueo, marcha, pelea y pelea, y ahora estamos más concentrados en poder dar... ¿Más conciliadores? Más conciliadores. Nosotros, nuestra última alternativa va a ser marchar o bloquear. Esperamos siempre poder llegar a una mesa de diálogo. Muy bien, ahora... ¿qué opinas tú de todas las transformaciones que deben realizarse en el Alto? Tú ves la ceja. Es complicada. Así es. Es muy complicada. O sea, minibuses que paran, comerciantes a un lado, por aquí, por allá. ¿Hay algún proyecto para como que darle la vuelta a la ceja o es imposible? No, lo que nosotros estamos haciendo dentro de nuestro plan Ajayu es el plan del circuito de lo que es los distribuidores. Tenemos el distribuidor Bolivia, tenemos el distribuidor Extraca Río Seco, que tiene una inversión de 50 millones. Hoy se ha hecho el inicio de lo que es el distribuidor, el paso desnivel de Extraca Sencata, y es de 30 millones, y vamos a dar un adicional de 20 millones también, que va a ser que sean 50 millones. Y ahora vamos a hacer también el proyecto del distribuidor de Balivián y también la Adrián Castillo. Eso nos va a ayudar a nosotros a poder tener vías alternas a las que ahora se están concentrando, donde hay bastante tráfico vehicular. Eso nos va a dar salidas de escape para poder no estar en ahí. Y uno de nuestros proyectos también era la autopista aérea, que salga del peaje y vaya directamente al aeropuerto, uh-huh, para poder evitar esa trancadera que es grave del mar. Sí. Pero es muy caro, son casi 500 millones, es prácticamente la mitad del presupuesto de la alcaldía. Así que estamos en tratativas de buscar financiamiento, ver algún préstamo para poder hacer este proyecto, y ya con este nosotros concluiríamos todo lo que es el circuito en temas de obras de infraestructura vial. Hay un tema que siempre me ha criticado, me ha dicho, ay, Héctor, vos viendo ese tema, y donde yo llegaba siempre había una patrulla. El tema de la seguridad en el Alto. Y de la inseguridad también. Mira, la seguridad ciudadana no solamente tiene que ser competencia del municipio o del Ministerio de Gobierno, también tenemos que involucrar al vecino, ¿no? Nosotros hemos hecho una evaluación respecto a todo lo que ha estado pasando en estos 2 años y hemos visto que uno de los factores también de temas de inseguridad ciudadana son los lotes de engorde que tenemos en el Alto, los lotes baldíos que existen, uh-huh, ¿no? Y eso también hace inseguro a la ciudad y a los distritos y a las zonas en las que viven, porque el ratero viene y salta a la otra casa que es lote baldío y se queda ahí, o mete gente ahí a hacer sus cosas, digamos, ¿no? Entonces estamos pensando en hacer una ley que reglamente ese tema de los lotes baldíos. Otro tema también, bueno,
a eso nosotros complementamos los 7 millones anuales que nosotros damos a la policía por el tema del IDH. 7 millones en equipamiento a ellos. El año pasado hemos entregado más de 20 millones a la policía en temas de poder entregar auto para la FLCC, moto, equipos de computación, camas, colchones, televisores, equipo administrativo, que muebles y otras cosas, para que se distribuyan los diferentes EPIs que nosotros tenemos y que también la policía tenga el instrumento adecuado para hacer la seguridad ciudadana. Pero no es suficiente los policías que nosotros tenemos en el Alto. Si somos 1 millón de habitantes y tenemos menos de 200 policías, no alcanza. No nos alcanza, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo ahora es poder generar un plan que lo vamos a presentar en 2 semanas más al Consejo de Seguridad Ciudadana del Alto, donde estamos proyectando nosotros el patrullaje vecinal, que va a estar a la cabeza de los subalcaldes y que vamos a ir, estamos preparándonos, equipándonos con serenas, megáfonos, los que vamos a ir a hacer rondas con ellos. Y también estamos haciendo gestiones de poder adquirir un crédito de 145 millones para comprar luminarias LEDs. Con estas luminarias LEDs, la ciudad del Alto, cuando ustedes lleguen de la noche, va a ser blanquita, blanquita, vamos a dar ese salto a la modernidad y vamos a trabajar en eso. Muy bien, ya vamos finalizando. La zona que más le gusta a Eva Copa. La zona que más me gusta. Ay, no sé dónde has enamorado, tal vez. Ah, yo he enamorado en la universidad, pues papita, a ver dónde se enamora vos. Ah, yo me iba por el oscurito. ¿Sí? Pero ¿dónde las conocí a tus? A mis chequeos. No, pues ¿por dónde me iba? Yo por el, aquí en La Paz, por el Montículo. Oh. Claro, te vas por el Montículo, te vas por Quilliquilla, así los miradores, donde nadie te ve, te chapeas, así. Ay, pero están los paparazzis por ahí. Por ahí alguien viva te sacaba y te publicaba. Bueno, ya sé dónde vas, entonces yo voy a estar por si acaso. A mí lo que más me gusta es la parada, Exparada 8, donde voy, donde mi casera de pescados, y tienes que ir allá a comer. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más te gusta? A mí me encanta comer el pescado. Esa mi casera es 25 bolivianos el plato mixto, pero te da ispi, te da trucha, te da esos pescaditos con bigote mauri y te da un carachi. Y te da con su tunta y su mote y su llajua de ají amarillo. Es espectacular. ¿Has comido el chicharrón de la feria 16 de julio? No. ¿Por qué no? ¿No te ha dado tiempo? ¿O como que no te ha llamado la atención? No, pero chicharrón hay en todo lado. Pero es que ese es bien rico. Pero me tienes que dar la dirección, pues. Pero estamos ahí en la... ¿Y vas alguna vez así a la feria, o sea, ya como pero alcaldesa? Claro que voy a la feria, pero solamente que voy sin lentes. Ay, con barrigo y chulo así. Y sin guardia, sin nadie que me... Claro, voy también, pues claro, tengo que ir porque a mi hijo... Es que tampoco puedo dejar de lado a mi familia, digamos, ¿no? Cuando hay actividades, cuando no tengo actividades o aniversarios, pues me doy una escapada con mi pequeño para ir a comer chantilín en la plaza o una sopita de fideo. Voy también a hacer algunas compras que requieren mis bebés, ¿no? Entonces, voy alguna vez. Muy bien. Para finalizar, te voy a dar 3 nombres. ¿Ah, sí? Y me dices, ¿qué concepto tienes de ellos? Ay, no, ¿por qué tan difícil? Tómate un traguito de mate de manzanilla. Que me pasen, por favor. Salud. Ya, a ver, vamos. Luis Arce. El presidente Luis Arce es una persona que está trabajando bastante en poder estabilizar la economía de nuestro país, ¿no? No sé qué más decirte. Soledad Chapetón. Mira, Soledad, yo creo que hubiera tenido una mejor gestión si no hubiera tenido tanta influencia por parte del señor Samuel Doria Medina, ¿no? Porque una mujer al cargo de una alcaldía donde se cree que todavía hay mucho machismo y una de las más grandes, realmente es un reto. Evo Morales. Ay, no, a él no me preguntes, por favor. A mí se me despintó. Muy bien. ¿Vas a volver a ser alcaldesa? Ay, no, ¿cómo puedo volver a ser alcaldesa? No lo sé. Ni siquiera estoy cumpliendo 2 años de gestión. Pero por ahí te quieres repostular. Ni siquiera sé cómo está, digamos, no. Eva, te agradezco mucho por estar con nosotros, por acompañarnos aquí. No me agradezcas, te tengo que hacer una pregunta. Por favor. A ver, dime, ¿quién ha robado tu corazón? Esta pregunta. A ver, ¿quién ha robado mi corazón? Yo estoy soltero desde hace 7 años. Estoy soltero, pero no solo.
tienes tus agarrones. Pero no solo, claro. Porque yo llamo para que me... Yo llamo, pero ni me contestan, te cuento. Así que sí, yo, a veces por el trabajo es muy, muy complicado. Pero sí me he enamorado y me he enamorado hasta las patas en su momento. He amado a alguien con todo mi corazón, pero no se dio. Y desde ese momento ha sido como que muy difícil volverme a enamorar. Volver a creer otra vez en una persona. ¿Cómo tan joven vas a entregar tu corazón? ¿Puedes creer? He entregado el tesoro, además. Ay, tesoro, tesoro. No sé qué hiciste, pero ya te robaron. Pero ojalá, bueno. Ojalá que realmente se pueda dar. Y si te casas, invítame. Oh, yo espero casarme. Por favor. Son tres veces que intento y nada. Y ya tengo 16 maridos, imagínate. Espero que con el siguiente que me pongan sea el mejor. Eva Taylor, te van a decir después. Espero, pero que sea algo... No más como mi gusto, ¿no? Así que muchas gracias a ti por invitarme, Héctor. Espero que la hayamos pasado bonito. Espero que la gente no solamente vea en los políticos algo muy rígido y que también sepan que también somos personas y que también somos humanos y que también sentimos. Eva Copa, muchísimas gracias, señora alcaldesa. De verdad, le agradezco un montón por estar con nosotros y acompañarnos. De verdad, muy feliz. Mira, te voy a dar la invitación de mi ciudad. Ya oh, muchas gracias. Aniversario, así que espero que nos acompañen. 38 años. 38. A mí sí me gusta la invitación. Como yo. A mí sí me gusta la invitación, debo decirlo. Es hermosa. Está muy linda. ¿Por qué alguien cuestionó mi invitación? ¿Sí? ¿No ¿Sí? sabías quién ha cuestionado tu no. invitación? ¿No sabías? No, la verdad que no. Pero Vilma Lanoca. Y dijo, muy ostentosa la invitación. Si lo único que necesitamos es esto, dijo él. No, mira, yo creo que cuando uno tiene cumpleaños, siempre trata de hacerlo lo mejor, porque es un año más de vida. Y es un año más de vida de los salteños y que tengo que botar la casa por la ventana porque es nuestro aniversario, es nuestro cumpleaños. Y bueno, lo voy a seguir haciendo y al año será mucho mejor. ¿Por qué la cruz? Porque la Ciudad del Alto es una ciudad laica, porque tenemos familias cristianas y tenemos familias católicas y lo que queremos es hacer una conexión con ellos, que juntos, pese a nuestras diferencias, juntos podemos festejar un aniversario más de nuestra ciudad que Dios nos ha dado para poder formar nuestras familias ahí. Te agradezco mucho, Eva, por estar con nosotros, por la invitación y ¡que viva la Ciudad del Alto! ¡Que viva! Con nosotros esta noche. En una noche ya, Eva Copa, que la pase muy bien. Chao, chao. Chao, chao.